Desde la creación de la Arcotel en febrero de 2015, se han ejecutado varias acciones en beneficio de la ciudadanía y para el desarrollo del sector. Durante el 2018 se efectuaron 23 acciones regulatorias, entre las que se destacan: norma técnica para coordinar la gestión de incidentes y vulnerabilidades que afecten a la seguridad de redes y servicios de telecomunicaciones; norma técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes y del empadronamiento de abonados y clientes; norma de calidad para la prestación del servicio móvil avanzado; norma de portabilidad; norma técnica de espectro de uso libre y de espectro para uso determinado en bandas libres; reformas a las fichas descriptivas del servicio de audio y video por suscripción; modelo de título habilitante de registro de red privada aplicable a móvil marítimo; modelos de títulos habilitantes para renovación de servicios de acceso a Internet, valor agregado y portador. Además, se aprobó la canalización de varias bandas de frecuencias. En relación a la gestión de títulos habilitantes, la institución otorgó 610 títulos a escala nacional, divididos de la siguiente manera: 283 para redes privadas, 12 de radiodifusión sonora y televisión, 154 de acceso a Internet, 39 de audio y video por suscripción y 122 para otros servicios. La agencia también efectúa tareas de control técnico para verificar la adecuada utilización del espectro radioeléctrico, la correcta prestación de los servicios de telecomunicaciones, el apropiado uso y operación de redes de telecomunicaciones, entre otros. Con relación a este control, se verificó parámetros técnicos a 992 estaciones de radiodifusión y televisión a escala nacional, incluidas las Islas Galápagos. Como resultado de las mediciones efectuadas a las radiaciones no ionizantes, se evidencia que las 261 radiobases medidas tienen un valor de emisión considerablemente inferior al límite más estricto tomado como referencia. Durante el 2018 se han homologado 24.364 modelos de equipos de las diferentes clases, la mayoría de ellos teléfonos móviles, y se atendieron 16.308 requerimientos de los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones a escala nacional, de acuerdo a la normativa vigente. Además, por responsabilidad social y para posicionar a la institución, se organizaron 159 charlas sobre seguridad en redes sociales y ciberbullying, en las cuales participaron 16.507 estudiantes y docentes. Como una acción importante, también destacamos la producción del programa Arcotel Informa, el cual está al aire desde el 2016 y ha sido transmitido en 11 estaciones de televisión. Lo mencionado es un resumen y una muestra del compromiso y profesionalismo de quienes formamos parte de la agencia y da cuenta del accionar de la Arcotel en beneficio del Ecuador.